Eso cuando te vi pasar, sentí algo tan bonito que no sé explicar. A pesar de cerrar el 2022 entre polémicas, nuestra querida Ángela Aguilar no descansa, ya que le han pasado cosas que ni se imaginan, como el hecho de acabar hostigada. Así como lo escuchan, la famosa cantante reveló que uno de sus pesares de viajar a Francia fue quedarse 10 días comiendo lo mismo, siendo un verdadero sacrificio. Y este mal rato, ella misma se encargó de ventilarlo. No es que te lo estamos inventando. Estoy aquí en México, voy a comer tacos, llevo 10 días comiendo comida francesa. Y es que esta parece una ofensa, ¿no? Mientras que nosotros atesoramos que no nos falten tortillas y frijolitos en la mesa, ella se hostiga de estar en Francia. Pero, a ver, tampoco es que seamos mala leche. Ángela se ha demostrado ser humilde, como cuando saludó al chofer de su familia, por ejemplo. ¿Se acuerdan del viejito que le abrió la puerta y ella pasó de frente con su perrito? Bueno, en palabras de ella, dijo que sí lo saludó tarde, pero lo hizo. Y no es por meterle cizaña al asunto, pero son varias las polémicas que sigue añadiendo a su lista, desde el escándalo que protagonizó por decir que los famosos no deberían dar entrevistas, hasta el bochornoso momento que vivió cuando evidenciaron su relación con su novio 15 años mayor. Pero si quieres enterarte de todo esto, quédate que aquí te lo cuento todo. No quiere ser entrevistada. Todo comenzó cuando Pepe Aguilar pidió que la prensa respetara la privacidad de los famosos en el aeropuerto y secundado por su hija, Ángela fue tajante con su opinión. ¿Por qué no hacemos un movimiento que ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos? Una declaración por la que fue tachada de arrogante, provocando que la prensa se le fuera encima. Y aunque más tarde quiso frenar toda esta avalancha intentando disculparse, lo embarró peor porque terminó culpando a su propio padre. Ni siquiera fui yo, fue mi papá que estaba haciendo la transmisión y pues yo, pues hija palera que también estaba al lado de la... Comida para pobres. En lo que parecía un almuerzo-cena, la famosa nos dejó a todos sorprendidos al llamar al raspado comida para pobres, provocando el enojo del público ya que podrá ser muy económico, pero no deja de ser comida. Evita ser nominada. Esta polémica surgió cuando Ángela declaró que no quería ser nominada para los premios Grammy porque solo se burlaban de ella. Y entre el enojo incluso dijo que no la llamaran a menos que hubiese resultado ganadora. Una actitud por la que la tacharon de inmadura, ya que varios artistas incluso anhelaban ser nominados. Pero el público se encargó de darle su merecido. Todo esto ocurrió cuando por fin fue nominada a premios de la radio y nadie le aplaudió. Es un verdadero honor. Esto va para todas las mujeres. Le gustan mayores. Todo esto surge porque en su momento la misma Ángela criticó a las parejas que hacían pública su relación, asegurando que ella jamás lo haría. Ilusión de enamorarte, de sentir algo bonito por alguien. Ándale, a ver. ¡No! Pero al parecer, ella nunca escuchó la frase nunca digas nunca, porque le tocó su turno. Tiempito después se ventiló su relación con el compositor Guzzi Lau y muchos se acordaron de sus críticas. Aunque algo que la dejó en ridículo fue que resultó ser 15 años mayor que ella. Un escándalo por el que tuvo que aclarar todo por sus redes sociales. Celosa de Belinda. En propias palabras de Ángela, dijo haber estado encantada por la pareja que hacían Belinda y Nodal, algo por lo que muchos la tacharon de hipócrita, ya que era muy sonado que había una rivalidad entre ambas. Me cachaste y me gustaste más. Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Y aunque Ángela lo negó todo, solo quedó en ridículo porque se filtró una entrevista donde le coqueteaba a Nodal, declarando que el tema Dime Cómo Quieres, que grabó con él más que un proyecto, fue un amor que no pudo hacer. Disfruten Dime Cómo Quieres, es una canción de un amor que no pasó. ¡Cristian! Nodal al escucharla simplemente se rió y Ángela prefirió quedarse callada. Picante, señores. ¿Y tú te imaginabas que a Ángela le gustaba Nodal? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que veas la razón del quiebre entre Tommy Mottola y Thalía. Te lo recomiendo mucho. Aquí te lo dejo.